Y que tal, a todos bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy vamos a hacer el unboxing de la Armor S de Cougar, esta marca que se de dedica a la fabricación de periféricos para gaming, desde teclados, audífonos, ratones, gabinetes. En este caso, vamos a hacer el unboxing de esta silla, la Armor S, que es el tope de gama de sus sillas. Tienen tres modelos, pero bueno, esta es la, pues, la que está hasta arriba. Vamos a, a empezar. Me grabé la voz en off porque la verdad no podía grabar yo y hacer el unboxing de esto. Porque ya verán adelante las dificultades que tuve. Eh, entonces, bueno, eh, la caja está bastante grande. La verdad, no. Yo pensé que iba a ser un poco más pequeña. Entonces, se me ocurrió ir caminando uh, con nuestros amigos de Universal Net, que son quienes nos brindaron esta silla para su reseña y unboxing. Y dije, sí, me la voy a llevar. Entonces, uh, bueno tuve algunos problemas en su transportación porque la verdad está pesada y está muy grande entonces meh. lo primero que encontramos son estas almohadillas eh, bueno aquí como pueden ver estaba teniendo algunos problemas de espacio eh, pero esta es la almohadilla que, que encontramos la verdad el material se ve resistente el logo está bordado no estampado y está bastante dura. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque hay algunas que parecen que son cojines y se almudan a su cabeza. Entonces, no, estas las mantienen en una posición saludable para su espalda o para sus espaldas. Y la almohadilla para la cabeza o para el cuello. También de un material bastante, bastante cool. Después, lo que nos encontramos es. Ya no sé ni qué saqué. El asiento el asiento yo cuando dije así ah, el asiento no importa está bastante pesado es este los, los patrones eh, permiten que pues eh, transpirar y no quedarnos pegados con el sudor en algunas ocasiones está bastante cool y la verdad es que las costuras se ven resistentes no parece que se vaya a romper pronto eh, también eh, está bastante pesado entonces insisto eh, si van a conseguirlo ustedes pues lleven a alguien que les ayude. Tenemos el manual. La verdad, el manual no nos sirve para absolutamente nada. Porque nosotros no vemos manuales. Y al diablo. Después tenemos um, a un basura. O bueno, no es basura, es una protección. Pero va a X. Eh, aquí, como pueden ver, esto es eh, la base de la silla. Pero evidentemente no sabía cómo sacarla. Entonces. Pues aquí me pueden ver haciendo el ridículo un poco. Pero la base, lo que me sorprendió es que no es de plástico, la base es de metal. Es de metal y está bastante cool. ¿Por qué, ¿Por qué está cool que sea de metal? Porque va a ser más difícil que se le rompa, que se le estropee una patita o simplemente que se empiece a desgastar tan rápido. Es, es de metal y está bastante, bastante, bastante firme esto. Dije como bastante cuatro veces. Bueno, no importa. Vamos a dejarla por aquí. Y después tenemos más protecciones. Más protecciones. Sí. Ok. Vamos a dejarlo por ahí. Y tenemos estas... Um, no sé cómo diablos se sacaba esto en este momento. Así que decidí, para no quedar en ridículo, sacar estas cajitas. ¿Qué viene en esta cajita? Bueno, en esta cajita viene nada más y nada menos que, eh, me parece que, eh, vienen separados las llantitas y la... la um, el mecanismo para levantar la silla, que sí, en efecto, es este. La verdad, la caja venía un poco maltratada de esto. No sé si lo. no sé por qué, pero realmente yo, yo pensé que iba a, a venir algo mal, pero no, solamente la caja venía un poco maltratada, así que pues la maltratamos más, y ese era el mecanismo. Después tenemos esta caja que esta sí venía en perfecto estado, no sé en qué consista. Eh, y bueno, aquí lo que venía era nada más que las llantitas y el mecanismo hidráulico para subir y bajar. Y bueno, los... Eh... Los tornillos y las partes que necesitan, que vienen como en una caja de plástico, de esas como antes venían los juguetes. Eh, hay una parte que no entendí muy bien, o bueno, no es que no haya entendido, pero dice que tiene cuatro tornillos, cuando realmente solo son dos. Así que si lo ven y ven su caja y ven su instructivo y dice cuatro tornillos, no se asusten, realmente solo vienen dos y solo necesitan dos. Nah, nada que criticar, simplemente un error ahí de la impresión, pero bueno. Eh, a veces confunde, y la última parte, y lo que tenemos aquí, lo más pesado, es el asiento. Eh, el asiento, el cual tuve muchos problemas en armar, pero eso ya lo veremos en el video de cómo armar esta silla. Eh, estas, estas patitas negras que vienen con los cartones son justamente donde entra el asiento, y bueno, ya verán, estos plásticos burbujas terminaron todos mal después de que intenté armar la silla, como cerca de una hora. Eh, y muchos videos Estos, los, los reposabrazos se hacen para adelante Para atrás, hacia afuera Hacia arriba y hacia abajo La verdad el movimiento está muy cool Como para que se adecue a su posición A la posición que más les guste Y ya no hay nada más en la caja La caja nada más tenemos eh, papel y demás Pueden usarla como pues un barquito Una nave espacial para sus gatos Lo que sea, no, lo que ustedes quieran eh, En fin, aquí llega este unboxing Después tendremos cómo armamos la silla Y pues nada si les interesa esta silla, que la verdad está bastante cool, pueden visitar Universal Net MX y pues ahí la encontrarán. Les dejo el link aquí abajo y ya saben, yo soy Obi y nos vemos la próxima.